Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Es junio, perdón, ahí es que tuvimos que hacer nuevamente el texto, parece que se cambió. Intentamos hacer la transmisión durante un buen ratito, no conectaba, pero es junio ahí, perdón, se corrigió con el texto automático, es 3 de junio, luego lo corregimos ahí en la edición. Solo para mostrarles ¿cómo se encuentra Zihuatanejo en estos momentos? Para los que no conocen, estamos en la zona centro de Zihuatanejo, en lo que es el área del mercado municipal. Y queremos mostrarles nada más para que vean cómo se está respetando aquí la cuarentena. Miren nada más. Parece un día común como cualquier otro, no. Perdón, ahí con lo de julio se cambió automáticamente el texto y estábamos intentando desde hace rato hacer la transmisión, entonces es junio y nos equivocamos, se equivocó el corrector. Pero 3 de junio para que esté claro. Miren nada más, estamos en cuarentena, pero no lo parece realmente. Les informamos que los hoteles y las playas aún no están abiertas. Se está considerando que se haga el día después de 15 de junio. Todo dependerá de si la gente no sale, pero pues como pueden ver, miren nada más. Es increíble la cantidad de gente en la calle. Para los que no conocen, estamos aquí caminando en lo que es el centro de Zihuatanejo, por la zona del mercado municipal. Pues les hacemos saber que aún no se abren las playas, ni los hoteles, ni los restaurantes, al menos en la franja de playa y supuestamente en ninguna zona de aquí de lo que es la zona turística, ni en el área de Zihuatanejo, ni en la de Ixtapa. Estamos ante pues la peor parte de la pandemia, y es cuando la gente empezó a desobedecer lo que es la sana distancia. Esperemos que esto no afecte en lo que es la posible reapertura que se pretende hacer después del 15 de junio. Tenía varios días que no salíamos. Es un poco sorprendente encontrar tanta gente a comparación de otros días. Hasta mediados de mayo, por ejemplo, podía encontrar solas estas calles, pero pues conforme pasa el tiempo cada vez es menos. Es menos la gente que se queda en casa. Vamos a caminar un poquito, vamos a darle por acá a lo que es la zona de la cancha, vamos a tratar de llegar. Para los que no conocen, estamos aquí en el centro de Zihuatanejo.
Vamos a darle por aquí para que lleguemos a lo que es la zona de playa principal. Empecemos a ver que pues las playas aún no están abiertas. Se pretende que la apertura de zonas turísticas aquí, al menos en Zihuatanejo, sea después del 15. Nos parece que será de manera paulatina la apertura de negocios. No hay información en sí detallada de cómo será todavía, pero en cuanto sepamos, pues les haremos saber para que ustedes ya, si pueden viajar, pues lo hagan con mucha precaución. Vamos a darle por aquí para llegar a lo que es la cancha municipal. Esta zona está un poco más pues sin gente ya, pero lo que es la zona de acá del centro, por el mercado, todo eso y sus alrededores, está repleto de personas. Los únicos negocios que empezaron a laborar este lunes aquí en Guerrero fueron los de la construcción y los de los trabajadores de gobierno. Fueron los únicos que empezaron a laborar, ya el resto se pretende que sea después del 15 de junio. Ahorita vamos a llegar ahí a la playa, vamos a caminar aquí tantito, pero les queremos mostrar cómo se encuentra pues los alrededores, la zona centro de lo que es Zihuatanejo, Zihuatanejo centro. En cuanto sepamos la información de la apertura de hoteles y las zonas, todo como lo vayan a definir o a proponer, pues les haremos saber para que ustedes estén pendientes. Y si ya se puede reservar y ustedes pretenden viajar y visitar Zihuatanejo, pues para que tengan ahí la información. La mayoría de los negocios están cerrados. Todos los negocios del centro de Zihuatanejo están cerrados en su mayoría. Lo que sí es un poquito preocupante es la cantidad de gente que hay aquí, no tanto, pero más atrasito, si pudieron ver, es muchísima la gente que se encuentra en las calles. Esta zona, al ser pues la que básicamente funciona con turismo, podríamos decirlo, están prácticamente abandonadas ahorita por lo de la pandemia. Están cerrados ya, todos desesperados por querer abrir. Claro, sí, lo de Julio ahí fue un error del corrector automático, ahí nos disculpamos. Estuvimos un buen ratito queriendo hacerle con la transmisión, pero no se conectaba, no sabemos ahí qué pasó, pero ya se arregló, ya estamos aquí. Es 3 de junio, ya al ratito lo corregimos ahí en la edición, porque se cambió solito. Para los que no conocen, estamos aquí en el centro de Zihuatanejo. Sí, a unos pasos ya de la playa. Vamos a llegar ahí para mostrarles. La mayoría de los negocios están cerrados por esta zona, hay poca gente. Es un poco entendible porque pues es la zona de donde transita más el turismo. Los negocios son prácticamente en su mayoría dedicados a ello. Y ahorita vamos a llegar allá. En Guerrero actualmente, que
Pues es prácticamente igual que en todo el país. Según los reportes, estamos en el máximo nivel de contagio. Se le pide a la gente que se quede en casa. Entre menos contagio, pues más pronto se abrirá el destino a los visitantes. De manera personal, pues podemos decir que no se está cumpliendo. Hay muchísima gente en las calles. El 15 se pretende que vuelva toda la normalidad. Se pretende, si no se aumentan los casos demasiado, al menos aquí en Zihuatanejo. Vamos a llegar aquí a lo que es la playa principal para que vean un poquito. Aquí todos los negocios están cerrados, ya todos sabemos por qué. Para los que no conocen, estamos llegando aquí a lo que es la cancha municipal, se le conoce aquí localmente, que está junto a la playa principal, donde se encuentra el muelle y las playas principales de Zihuatanejo aquí en la bahía. La que vamos a llegar es playa principal ahorita. Así se le conoce, principal. Principal, municipal. Es como les pueden llegar a decir, o como pueden pedir información para llegar. Si dicen playa principal, pues inmediatamente les dan las indicaciones para llegar aquí. O cancha municipal. Son las maneras en que pueden dar rápidamente. Prácticamente sin turistas, se podría decir. La mayoría son locales, gente de aquí que está trabajando en, pues por aquí, por el área. Aquí estamos. Es playa principal para los que no conocen. Al fondo se encuentra Playa La Madera, acá a su derecha, donde estamos enfocando un poquito, no se ve, pero es Playa La Ropa. Más acá a la derecha, Playa Las Gatas, que son las principales playas de aquí de la bahía de Zihuatanejo. Y el muelle principal acaba de ser reconstruido. Aún no se inaugura, se espera que se inaugure pasando el riesgo de contagio fuerte aquí en el puerto. Entonces, cuando suceda eso, se hará la inauguración oficial del muelle de del nuevo muelle de Zihuatanejo. Para los que conocen nuestra webcam, que está aquí ubicada en esta zona, les avisamos que se encuentra fuera de servicio porque el negocio donde se encuentra está cerrado. Esperemos que se pueda reconectar pronto. En cuanto abran, pues
lo haremos. Igual la del aquí, la de Playa Principal, esta que está ahí enfrente, tenemos otra webcam que por ahora está caída por el mismo motivo. Y la del muelle principal, pues igual. Vamos a caminar otro poquito para acá para que vean cómo se encuentra todo ahora. Por aquí no hay tanta gente como por la zona de acá del centro. Para los que se van conectando, les recordamos que pues se pretende que se abra después del 15 de junio. Es lo que se pretende se haga para que ya empiece a llegar turismo y reactivar la economía del puerto. Se hará paulatinamente porque pues no se puede abrir todo de pronto. Entonces tratarán de hacerlo paulatinamente. Aún no se dan los detalles, ya cuando tengamos los detalles les haremos saber. Eso será en la zona de Ixtapa y aquí en la zona de Zihuatanejo. Un saludo para todos donde quiera que nos estén viendo. Si se van conectando, pues les hacemos saber que estamos aquí haciendo un pequeño recorrido en la zona centro de Zihuatanejo para que vean cómo se encuentra en estos momentos. Vamos a llegar a lo que es el puerto, el muelle de Zihuatanejo. Hace unos días permanecía cerrado, lo mantienen cerrado para que esté en buenas condiciones cuando se pueda hacer la inauguración. Por ese motivo no hay paso actualmente para el muelle. Hacemos la invitación para que se cuiden mucho, para que estén saludables y puedan hacer una visita pronto a este puerto. El día sábado también se reactivan los vuelos internacionales, nos parece, no recordamos el de California, no recordamos exactamente dónde viene el primero el sábado. Ya el día sábado estarán llegando aquí primer vuelo internacional, nos parece que es el primero, no recordamos bien, pero ya el sábado llega uno. Y en estos días también se abrirán más vuelos de la Ciudad de México. Había uno, nos parece, que estuvo constante por motivos pues comprensibles, ¿no? De que a veces tiene uno que salir. Y efectivamente pues se mantiene aún cerrado. A tratar de ingresar. Está caída la puerta. Teóricamente no se debería de poder pasar por aquí para mantener la zona limpia, en buen estado, pero está ahí abierto, así que vamos a pasar. Ahorita si nos piden salir, pues nos salimos. Vamos a mostrar el muelle de Zihuatanejo, el nuevo muelle. Ya nos están diciendo que no hay acceso. Nos vamos a quedar hasta aquí, vamos a regresar, les vamos a mostrar. Les vamos a mostrar nada más de aquí porque nos están diciendo que no hay acceso.
Es lo que le veníamos diciendo, la puerta está abierta, pero ya nos dijeron aquí los de turismo que no podemos accesar más allá. Ya cuando esté permitido, pues les mostraremos todo, cómo quedó, todo en detalle para que puedan observar. Vamos a bajar un poquito a la zona de playa. Esta es playa principal, para los que no conocen, es la zona centro de Zihuatanejo. Si quieren llegar, solo digan, vamos, o pregunten por playa principal, cancha municipal, y estarán llegando a lo que es esta zona. Aquí es donde se embarca la mayoría de las personas para ir a Playa Las Gatas. Vamos a regresar aquí en lo que es el Paseo del Pescador y vamos a finalizar pues haciéndoles el llamado para que se cuiden y pronto puedan visitar este destino turístico que está ansioso por recibirlos. Ojalá que pronto los podamos tener por acá, disfrutando de las playas de Zihuatanejo. Para finalizar, pues les recordamos que el puerto aún se encuentra cerrado, el destino turístico Ixtapa Zihuatanejo se encuentra cerrado. Se pretende que empiece a ser abierto de manera escalonada el día 15 de junio. Ya se estarán dando detalles de cómo será de la apertura y les estaremos informando, claro. Actualmente todo sigue cerrado. Hacemos la invitación para que pues ahí nos sigan y se enteren en cuanto se den los detalles de apertura. Los dejamos, que tengan muy buena tarde. Un saludo para todos, cuídense mucho. Por aquí nos vemos pronto.